universidades y colegios cerrados, calles vacías y un metro tranquilo y mucha gente haciendo acopio de comida en los supermercados. Esa es la realidad que viven algunas ciudades italianas. El caos llega a Milán. En Bolonia hay algo más de tranquilidad, pero tampoco pueden trabajar con normalidad. Lo conocemos de la mano de dos personas vinculadas con Soria. De algunos supermercados de la ciudad, las baldas completamente vacías. La gente había salido en masa a comprar, efectivamente, suministros, comida, por si acaso pasaba cualquier cosa, entrábamos en cuarentena o cualquier cosa por el estilo. El metro, por ejemplo, en hora punta, está vacío. Lo más habitual en el metro de Milán es a esa hora es ir metido como si fueras una sardina. Han promulgado el teletrabajo para evitar lo que hablábamos hace unos minutos de estas empresas que, por miedo a no adecuarse al decreto, han pedido a todos los trabajadores, teniendo la opción, de que trabajen desde casa. Bienvenidos, es miércoles, día 26 de febrero. En unos instantes les contamos más detalles de lo que se está viviendo en Italia. Iluminar toda la provincia sin contaminar. Este es el objetivo del proyecto de zonificación lumínica que impulsa la Diputación de Soria y que llegará a casi un centenar de ayuntamientos. Es pionero en toda España y supondrá una inversión de 9 millones de euros. PP y Ciudadanos rechazan en las Cortes la elaboración de un plan director para el Castillo de Vozmediano. El PSOE proponía recoger las actuaciones a realizar y la puesta en valor de esta fortaleza fronteriza que en 2018 sufrió un importante derrumbe. Se lo adelantábamos ayer, la celebración del Campeonato Europeo de Triatlón en Soria en el año 2021 está aún en el aire. La Federación Española solicita ahora una financiación mucho mayor, 500.000 euros, para la celebración de ese evento. Diputación y Ayuntamiento llegaron al acuerdo de abonar el 30% cada uno e instaron a la Junta de Castilla y León a hacerse cargo del 30% restante. La directora general de Deportes explica que habrán de solicitarlo por las vías oficiales. En cuanto a la previsión del tiempo, mañana la nubosidad será la nota predominante durante la primera parte del día, mientras que el sol se dejará ver por la tarde. Las temperaturas máximas estarán claramente al alza, alcanzarán los 16 grados y el viernes llegarán incluso a los 19, mínimas sin demasiados cambios en un grado positivo. El coronavirus tiene en jaque al mundo entero. Ahora los nuevos casos detectados en Italia están generando una gran alarma en el país vecino. Hemos hablado con dos personas vinculadas con Soria que están viendo afectadas por todo lo sucedido en los últimos días. Universidades y colegios cerrados, calles vacías, un metro tranquilo y mucha gente haciendo acopio de comida en los supermercados. El caos llega a Milán. Allí se encuentra Adrián, quien estudió y formó parte de la Junta del Campus Duques de Soria. De algunos supermercados de la ciudad, las baldas completamente vacías. La gente había salido en masa a comprar, efectivamente, suministros, comida, por si acaso pasaba cualquier cosa, entrábamos en cuarentena o cualquier cosa por el estilo. El metro, por ejemplo, en hora punta, está vacío. Lo más habitual en el metro de Milán es a esa hora es ir metido como si fueras una sardina. Hoy sí que acudirá a su trabajo, pero a partir del jueves la situación cambiará. Y he estado yendo estos días, luego en un rato de hecho tengo que volver, pero nos han dicho que el jueves y el viernes ya no vayamos. A 2 horas del foco vive Carlos, un traductor soriano que lleva residiendo en Bolonia 11 años. Ahora ve cómo la alarma social llega a la ciudad en la que reside. Calma tensa por el momento en Bolonia, que sí ha afectado a su trabajo. En mi caso teníamos un evento programado en Milán en el que llevábamos un año trabajando. Yo soy traductor y estábamos organizando un evento con gente que venía de los 5 continentes y nos hemos visto obligados. El domingo por la mañana nos hemos visto obligados a cancelarlo y así un montón de eventos. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona la situación, pero al menos ellos consideran que la histeria colectiva que se respira es el problema real, más allá que el propio coronavirus.
Soria está preparada para afrontar cualquier caso de coronavirus que se confirme. Hoy se ha vuelto a reunir el Comité Técnico de Seguimiento para analizar y también actualizar todas las directrices del Consejo Interterritorial reunido ayer con el ministro de Sanidad. El complejo hospitalario de Soria ya dispone de equipos de protección individual, aunque la situación que se vive por el coronavirus prevé ampliar su número. Ahora, en este momento, pues también se va a proceder a una compra centralizada mayor, en previsión, que eso siempre es positivo, y en previsión de que pueda haber un desabastecimiento, porque claro, hay cierta psicosis, y lógicamente si todo el mundo se dedica a comprar mascarillas, pues a lo mejor nos quedamos sin mascarillas, eso puede ocurrir, entonces se comprarán, pero en este momento pues tenemos equipos de protección. En Soria todavía no se ha producido ningún caso de coronavirus, pero en este hospital Santa Bárbara están preparados para la contención de este virus respiratorio que, pese a la alarma que está generando a nivel mundial, es mucho menos letal que la gripe estacional. Los médicos no estamos preocupados realmente con el virus y lo que se están tomando son medidas muchas veces de contención, de aislamiento, para intentar evitar, que es lo que quiere la Organización Mundial de la Salud, que un virus nuevo se disemine, cosa que otras veces no se ha hecho. Uno de los cambios acordados en la última reunión es el de no dar información salvo en casos confirmados. No solo a sospechas, sino cuando se hacen analíticas, sino solamente de los casos confirmados, porque si no se está generando pues probablemente pues una alarma injustificada. Pese a todo, no descartan que en próximos días personas que hayan visitado países afectados acudan a este hospital con patologías respiratorias ante el temor de que se trate de coronavirus. Entre tanto, desde el Colegio de Farmacéuticos hacen un llamamiento a la tranquilidad, ya que a día de hoy en España solo hay casos aislados que están controlados por las autoridades sanitarias y la falta de mascarillas en las farmacias podrían poner en peligro a las personas que realmente las necesitan. Esta farmacia de Palencia acaba de recibir un pedido de mascarillas, un centenar que apenas durarán unas horas. Desde hace días tienen lista de espera. Llevamos sin mascarillas como 2 semanas. Tuvimos un desabastecimiento inicial, luego otra vez conseguimos mascarillas y hoy nos han llegado unas poquitas, que creo que a lo largo del día desaparecerán. Lo único que puedo hacer es apuntarla en una lista. La demanda de mascarillas ha provocado que el precio se haya duplicado. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos advierten que el desabastecimiento puede perjudicar a aquellas personas que realmente lo necesitan. Los pacientes que tienen problemas de respiración, pacientes con asma, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas o pacientes alérgicos, pues usan este tipo de mascarillas, mientras que sobre todo los pacientes inmunodeprimidos pues también usan para prevenir de cualquier tipo de sustancia que les pueda afectar su patología. Insisten en que el uso de mascarillas actualmente no es necesario. De aquí, que no es una zona de riesgo, el uso de mascarillas no está indicado y por tanto no es necesario. Sería mucho más efectivo una adecuada higiene de manos, por ejemplo. Hacen un llamamiento a la calma y hacer caso de los expertos. Las mascarillas, insisten, a día de hoy no son necesarias. Solo se aconsejan en caso de viajar al extranjero donde haya focos de coronavirus. La Policía Nacional detiene a un vecino de Madrid que podría ser el autor de 8 robos en establecimientos hosteleros de la ciudad de Soria. Fue sorprendido infragante gracias a la colaboración ciudadana en el interior de un bar el pasado sábado. El detenido accedió al interior del establecimiento tomando medidas de precaución para inutilizar el sistema de alarma. Se le intervinieron diversas herramientas y útiles enfocados a la comisión de actos delictivos. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia. Y el vuelco de un camión que transportaba cerdos obligó en la tarde de ayer a cortar al tráfico este tramo de la A11 entre La Mayona y La Venta Nueva. El accidente se produjo cuando el vehículo se disponía a abandonar la autovía. El conductor resultó herido leve por cortes en un brazo y fue evacuado en ambulancia. La Guardia Civil tuvo que desviar el tráfico por la antigua Nacional 122. Y hoy se ha presentado el proyecto de zonificación lumínica que impulsan desde hace 2 años la Diputación de Soria. El objetivo es iluminar toda la provincia sin contaminar. Un proyecto que será pionero a nivel nacional y que prevé destinar hasta 9 millones de euros.
Casi un centenar de municipios de la provincia se beneficiarán del proyecto de zonificación lumínica para renovar su alumbrado público. Una apuesta por el LED que reduce la contaminación y quiere poner en valor el cielo soriano para potenciar el astroturismo. Que tenemos un cielo espectacular y que lo tenemos que seguir protegiendo y que, lógicamente, si vamos a entrar en una obra de 9 millones de euros de cambio de cabezas y de alumbrado a tecnología LED, lógicamente tenemos que seguir preservando ese cielo que tenemos, ¿no? La Diputación apuesta por un alumbrado más eficaz y menos contaminante que respete no solo el cielo, sino también los espacios naturales. No se trata de no, porque muchas veces dicen reducir la contaminación lumínica y ya nos estáis apagando la luz. Todo lo contrario, hay que cumplir una normativa, pero se puede con la tecnología LED ahora nos permite iluminar bien, pero contaminar o no contaminar. Y lo que se está haciendo es iluminar bien sin contaminar y más en función de las zonas en las que estamos. El proyecto es pionero a nivel nacional y se va a presentar en el próximo Simposio Nacional de Alumbrado que se celebrará en Vigo. En las Cortes esta mañana se ha debatido una proposición no de ley que instaba a la Junta de Castilla y León a elaborar un plan director para el Castillo de Vozmediano. Sin embargo, la iniciativa parlamentaria no ha salido adelante. Solo el Grupo Mixto ha apoyado la iniciativa presentada por los socialistas a raíz del derrumbe de un paño de la muralla de 10 metros del Castillo de Vozmediano, ocurrido en junio de 2018. Que no puede ser que dejemos a un municipio de 40 habitantes con el grueso de tener que hacer las intervenciones en los bienes patrimoniales cuando esto es una competencia de la Junta de Castilla y León. PP y Ciudadanos han votado en contra y han defendido la actuación del Gobierno autonómico y la colaboración entre instituciones para la conservación del patrimonio. Atendiendo a criterios técnicos y científicos, valorando necesariamente las disponibilidades presupuestarias para el conjunto de la comunidad autónoma y priorizando las iniciativas que presenten los titulares y gestores de los bienes. Tiene muchas limitaciones presupuestarias, habida cuenta de que nuestro patrimonio, nuestro presupuesto va dirigido fundamentalmente a esos servicios sociales, educación, sanidad. El procurador socialista soriano Ángel Hernández se ha mostrado decepcionado con el rechazo. Ha asegurado además que solo se pedía la elaboración de un plan director y en ningún caso financiación. En ningún sitio pone ni compromiso presupuestario, ni que se les dé una subvención, ni nada, sino vamos a trabajar en hacer un proyecto para poner en valor el Castillo de Vozmediano como se tiene que hacer. Entre tanto, y como alternativa para dar solución al problema, el alcalde del municipio está redactando un informe para presentarlo a la convocatoria del 1,5% cultural. Conoce nuestra provincia. Sabia, vívela. La Comisión de Agricultura de la Diputación de Soria ha aprobado por unanimidad la convocatoria de ayudas al cultivo de la trufa negra en la provincia. Se destina para este fin la cantidad de 50.000 euros y se establece una hectárea como cantidad mínima subvencionable tanto para plantación de encina micorrizada como para la realización de riegos, sondeos o pozos. Y continuamos ahora con la información regional. El presidente de la Junta de Castilla y León ha estado hoy en Burgos siguiendo con su ronda de visitas institucionales por la comunidad. Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado que estarán muy pendientes de la reunión de Sánchez con la Generalitat de Cataluña. Ha vuelto a exigir el dinero del IVA y a reivindicar una transición energética justa. Ha lanzado además un mensaje de respaldo a los agricultores y ha remarcado que estarán del lado del Gobierno en la defensa de la PAC. En materia de servicios locales sociales, la intención es mejorar la cofinanciación con los ayuntamientos y también con las diputaciones. Hemos quedado que se cree un grupo de trabajo con la Federación Regional de Municipios y Provincias para analizar de qué manera se pueden prestar mejor esos servicios y de qué manera podemos aportar todos con más eficacia pues estos servicios tan importantes como la ayuda a domicilio, la teleasistencia y mejorar la dotación que podemos hacer a las residencias de titularidad fundamentalmente de las diputaciones provinciales. Y 3 años después de la sentencia del Tribunal Constitucional, los ayuntamientos siguen pudiendo cobrar el impuesto de plusvalías municipales, aunque haya pérdidas. Ni el Gobierno ni el Congreso han reformado la Ley de Haciendas Locales para cumplir con el alto tribunal. Aún así, los ayuntamientos de la comunidad cumplen con la sentencia mientras tramitan casi 6.000 reclamaciones.
Ni se puede cobrar a pérdidas ni el impuesto puede superar la ganancia producida por la venta del inmueble. Es lo que marca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en dos sentencias de 2017 y 2019. En Castilla y León los ayuntamientos se han ajustado a esa doctrina a pesar de que la ley no ha dado el paso. Aquí este es el mapa de las reclamaciones. Casi 6.000 personas han pedido a su ayuntamiento que les devuelva ese impuesto o que no se lo cobre. Es en Valladolid donde los vecinos han sido más activos, con 2.250 reclamaciones, mientras que en Soria solo se han tramitado 72. Algunos han llegado al contencioso administrativo para defender su derecho. En total, hemos podido contabilizar 78 causas. Lo cierto es que hasta este momento los ayuntamientos de la comunidad han tenido que devolver casi 2 millones de euros y se enfrentan a un caos administrativo, porque hay reclamaciones que no aportan documentación y otras que se hacen sin haber pagado el impuesto o que reclaman más allá del plazo legal de 4 años. En toda España se han recaudado en 2019 más de 2.150 millones por la plusvalía, pero es un ingreso que va a la baja por el propio mercado de la vivienda y por la situación del impuesto. Y como muestra un botón, en 2019 en Salamanca la recaudación ha caído 1,5 millones de euros, en Palencia 900.000 y en Zamora en más de 600.000 con respecto a 2018. Acord da por finalizada la campaña con la molturación de aproximadamente 1.375.000 toneladas. La cooperativa agraria Acord ha firmado hoy un acuerdo con las organizaciones agrarias para la defensa del cultivo de la remolacha y en el que se fijan un precio para los próximos 7 años. Acord defiende así el pago de 42 euros por tonelada para que este cultivo siga siendo rentable. Es un cultivo estratégico, está fijando población allá donde tiene actividad, y alrededor de la remolacha giran los otros cultivos de regadío. Siempre hemos dicho que la remolacha al final es cabecera de la rotación. Da estabilidad, seguridad y además mantiene con esperanza y con futuro el cultivo de la remolacha. Comisiones Obreras ha pedido hoy el establecimiento de un salario mínimo de 1.000 euros para los trabajadores laborales del sector de la enseñanza, medida que vendría a paliar las condiciones de trabajo que sufren. Esto supondría, según sus cálculos, el incremento anual de 18.000 euros en el presupuesto para la Dirección Provincial de Educación, que beneficiaría a 200 trabajadores de la provincia. Para combatir la precariedad, también proponen otra medida que les daría derecho a cobrar el paro en verano, cuando se les extinguen los contratos, algo que viene siendo una constante en el sector. Que se realice la jornada correspondiente al mes de julio durante todo el curso, es decir, que se haga una media hora más de jornada al día para que estas personas el mes de julio tengan derecho también a cobrar su retribución mensual. Tras una semana intensa y llena de actos y actividades para todos los públicos, ayer se cerraron los carnavales sorianos en la Plaza Mayor de la capital. Varios actores se encargaron de dar vida a una interpretación que tuvo su broche de oro con la tradicional quema de la sardina. Hace ya 100 años abrimos nuestras puertas, puertas que nunca se han cerrado. Desde entonces, más de 5.000 clientes, trabajos repartidos por todo el mundo y cientos de experiencias que nos permiten a día de hoy seguir a la vanguardia de la tecnología y desarrollo industrial. Tamesa, 100 años, mucha vida. De esta imagen a esta otra van poco más de 5 días. El buen tiempo ha marcado una celebración a la que cada año se suma más gente en la capital soriana. Ayer fueron muchos los que se acercaron a la Plaza Mayor para despedir esta fiesta pagana. Que tengo que dar la mala noticia que se ha terminado el carnaval y que viene la cuaresma. La nueva estrategia pastoral para volver a llenar las parroquias es aterrizar en la cuaresma, en la vida diaria, en el Valle de Lágrimas, poco a poco. El entierro de la sardina fue algo más especial en esta edición, de la mano de un espectáculo pirotécnico. Es una combinación entre efectos de música, con efectos de primero fuego estático y fuego frío, y luego, evidentemente, el fuego aéreo y un cierre de trueno, que es como nos caracteriza ahí en Valencia, cerrar fuerte y cerrar duro. El carnaval en Soria ha terminado, como no puede ser de otra forma, con la tradicional quema de la sardina. Cientos de personas se han reunido aquí en la Plaza Mayor para contemplar esa quema y también un gran espectáculo pirotécnico con mucho ruido y fuegos artificiales. Por el momento toca guardar los disfraces porque se despiden así los carnavales de 2020.
A pesar de la sorpresa por haberse enterado de la noticia a través de los medios de comunicación, los responsables de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Soria se reunirán mañana para tratar, entre otros temas, la posible aportación regional al Europeo de Triatlón del próximo año a celebrarse aquí en Soria. La directora general de Deportes, que subraya que conoce ayer esta propuesta de cofinanciación, se remite a los trámites habituales para prestar apoyo económico. La Dirección General de Deportes siempre apoya a los eventos deportivos de carácter nacional e internacional, pero se hace mediante una subvención que hay de concurrencia pública para eventos deportivos. Concretamente es donde tienen que concurrir y es donde se brinda el apoyo desde la Dirección General de Deportes. En cuanto a Numancia, Curro Sánchez será casi con toda seguridad baja para el choque ante el Elche del domingo. La fiebre se le ha prolongado más de lo previsto y no parece que vaya a llegar a tiempo. En el entrenamiento de esta mañana tampoco han estado con el grupo el guardameta Juan Carlos y Oyarzún, con molestias en el hombro y en los isquiotibiales respectivamente. Sí están disponibles tanto Adri Castellano como Azmonio. Y Carmen Romero y Jimena Borges son las dos grandes bazas de las celtíberas para el Campeonato de España de Atletismo en Pista Cubierta, que se celebrará este próximo fin de semana en Orense. Ambas competirán en 60 metros valla. Carmen Romero hará doblete, pues también correrá los 400 metros. El Campeonato de España de Atletismo en Pista Cubierta, que se disputará este fin de semana en Orense, tendrá dos destacadas representantes del atletismo soriano. Se trata de Carmen Romero y Jimena Borque. Ambas correrán los 60 metros vallas, aunque Carmen Romero tiene en los 400 metros sus principales miras. Factible hacer marca personal. Intentar hacer, tengo 57.01, intentar hacer 56 largo, 56.90 o así. Intentar pasar a la final, que está muy difícil, pero bueno. Quién sabe, a lo mejor ahí metiendo cabeza se puede ahí rascar algo. Y luego en el 60, vaya, no me marca ningún objetivo, intentar pasar a la semifinal, pero vamos, que si no paso no es un objetivo decir, pues no lo he conseguido, es simplemente para de cara ya al aire libre. En el caso de Jimena Borque, tras años apartada del atletismo, estar en esta cita es un premio más que suficiente. Aún así, dado que llega en un buen estado de forma, no descarta pasar a semifinales. A partir de ahí, llegar más lejos parece imposible. Venía de una marca de 9.22, ahora estoy en 8.89. Los entrenamientos han sido muy duros porque he empezado de cero, por así decirlo. Y como ya dije, pues cada día me dolía una cosa. Ahora ya, genial. Algún día tengo agujetas, pero bueno, eso ya es lo normal. Teresa Randonea es la clara favorita para los 60 metros vallas, una prueba que se correrá en la tarde del sábado. Ahora, cada fin de semana, podrás encontrar en tu kiosco El Día de Soria con su nueva oferta editorial, las revistas XL Semanal y Mujer Hoy, al precio de siempre, solo 2 euros. Recuerda, todo el fin de semana, El Día de Soria, tu periódico. En lo que tiene que ver con el tiempo, mañana será un día de contrastes, con la mañana nublada y la tarde algo más despejada. La principal novedad tiene que ver con las temperaturas máximas, que subirán unos 4 grados respecto a hoy. Estas rebajas, busca ese chollo sin que nada te pare con la tarjeta del Club del Socio de Caja Rural de Soria. Hasta el 29 de febrero, paga las compras con tu tarjeta del Club del Socio y aplaza tus pagos a 6 meses sin intereses. Infórmate de las condiciones en cajaruraldesoria.com. Con el Club del Socio de Caja Rural de Soria, tus rebajas mejor que nunca. Jornada soleada con nubes altas por la zona del Moncayo. Temperaturas máximas al alza respecto a hoy, que pasarán de 11 a 17 grados. Mínimas en 0 grados. Por las comarcas del centro podría verse algo de nubosidad por la mañana, aunque el ambiente soleado tiende a imponerse. Valores máximos que estarán en 16 grados con mínimas de 1. En tierras altas, sol con nubes altas. Aquí lo más destacado son las mínimas, que serán bastante frías, pues bajarán hasta los 4 grados negativos. Máximas de 16 grados. En lo que se refiere a Pinares, la mañana estará marcada por la nubosidad con la tarde más despejada. En este caso, las temperaturas se moverán entre 1 grado bajo cero de mínima y 13 de máxima. En el caso de la Ribera del Duero y el Burgo de Osma, también el sol será la nota predominante, con nubes altas la mayor parte del día. Temperaturas mínimas de 2 grados con máximas de 16.
Por la zona de Berlanga de Duero y Almazán y el centro en general, la mañana estará nublada mientras que la tarde se prevén cielos despejados. En el caso de las comarcas más al sur, poco nuboso a lo largo de todo el día con valores entre 3 grados de mínima y 17 de máxima. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con los valores, mañana en la zona de la capital se moverán entre 1 grado de mínima y 16 de máxima. El viernes se alcanzará la máxima semanal con 19 grados. El fin de semana, con la llegada de la nubosidad y precipitaciones, la tendencia es de nuevo a la baja hasta quedarse en 10 grados el domingo. Génesis es el título de la exposición del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, que puede verse en la Plaza Mariano Granados hasta el próximo 21 de marzo. Se trata de una colección de 38 instantáneas de los lugares más inhóspitos de la Tierra, así como de las tribus más recónditas. Génesis es el nombre del proyecto del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado. Se trata de una selección de 38 fotografías realizadas por el autor durante un periplo de años por todo el mundo. Salgado, uno de los fotógrafos más aclamados de todo el planeta, ha querido plasmar los rincones más bellos, así como poblaciones que aún mantienen modos de vida ancestrales. Que tomemos conciencia de que estos lugares, esa superficie, el 46% de la Tierra, hay que preservarla, hay que mantenerla tal como él la ha podido fotografiar. Tenemos que transmitir a las generaciones venideras esa preocupación. El objetivo último es concienciar sobre la situación que vive la humanidad, con la naturaleza en serio peligro prácticamente por la acción del hombre. Su preocupación es continuar con ese mensaje de sostenibilidad y preservación de todo esto que fotografió en Génesis. La exposición, patrocinada por la Fundación La Caixa, podrá verse hasta el próximo 21 de marzo en la Plaza Mariano Granados de la capital. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos un día más.